el año pasado hasta ahora, datos que han salido hace muy poco, 275 casos de femicidio, lo cual nos habla de un número grande en relación a la cantidad de mujeres víctimas, pero la verdad que a nosotros nos asombra, nos asusta, pero por otro lado también nos permite salir a la calle, movilizarnos, de alguna manera hacer ruido para que este tema siga instalándose aún más en la agenda pública y en la agenda de las organizaciones también. ¿Qué falta para que sean respetadas? Porque uno ve y hace marchas y que genera y crea que en algún momento va a cambiar todo, pero pareciera que no. Mira, no es tan sencillo el tema de la violencia de género. Es una cuestión estructural que consiste y que está, es un entramado en el patriarcado, hay una cuestión de dominación, pero es algo que se gesta culturalmente y de hace muchos años. Con lo cual, quebrar ese sistema y esa estructura no resulta tan sencillo. ¿Por qué? No solo porque hay personas que no consideran que esto sea un tema de interés, sino porque además hay instituciones que aún tienen un sistema muy verticalista, muy machista, en donde la figura del hombre está por encima de la mujer. Entonces, contra esas estructuras, el trabajo es muy fino, pero también muy lento. El otro día nos enteramos de un caso de que fue a hacer la denuncia de su hija que la perseguían y finalmente no se la tomaron en la comisaría de la mujer. Mm. ¿Debiera cambiar eso, digo, más allá de que haya o no violencia física? ¿Debería cambiar algo en la justicia, en la forma de proceder? Sí, en realidad la comisaría de la mujer, para nosotras que trabajamos junto con ellas en la red, trabaja bien en el sentido de que los casos de violencia que se admiten corresponden a cualquier tipo de violencia. No sé dónde habrá sido ni con qué persona la habrá atendido, pero la realidad es cualquier persona que esté sufriendo un hecho de violencia que no solo implique un golpe, ya sea violencia física, económica, sexual, institucional, médica, puede denunciarlo y esa denuncia debe ser tomada. Para aquellas que tienen miedo, ¿qué puede aportar Nido? Bueno, Nido ofrece un espacio de contención. Es un lugar donde las voluntarias las recibimos a las personas con mucha calidez, entendiendo y comprendiendo el proceso que están atravesando y también lo difícil que es dar el primer paso. Así que nosotras siempre decimos que se acerquen, que acá no somos un espacio de toma de denuncia, simplemente van a contar lo que les pasa y nosotras las vamos a contener y a orientar en una primera instancia. ¿Forma de escaparse, digo, a los problemas, a los conflictos, a la violencia de una pareja? Sí, resulta difícil. Estaríamos toda la tarde si yo te pongo a contar cuáles son las causas, las consecuencias que genera o que atraviesa una mujer que es víctima de violencia. Pero nosotras consideramos que de la violencia se sale y para eso trabajamos. Así que nosotras tratamos de decirle a la mujer que hay salida, aunque resulte difícil, aunque resulte doloroso, porque también sabemos que esa mujer siente amor, ama a ese hombre que aún, a pesar de todo, la golpea, la maltrata, pero de la violencia se sale y trabajamos para eso y también consideramos que el hombre puede cambiar. Tenemos un espacio, de hecho, de atención al hombre. Así que sí, creemos en eso.